Cuidado neonatal integral, parte 2, desde la perspectiva de la cerda. En las siguientes diapositivas hablaremos sobre la importancia de las primerizas y de las cerdas en el principio y en el final de la lactación, preparándolas para un correcto desempeño reproductivo. En este módulo, que trata sobre el manejo de la cerda, trataremos cuatro tareas importantes para optimizar la vida productiva de las cerdas. Usaremos el acrónimo STAR para Setup, preparar; Train, entrenar; Attend and assist, asistir y ayudar; and Recover, recuperar. En la siguiente diapositiva veremos la S de Setup, preparar. Estar preparado es la mitad de la victoria. Una sala de parto preparada es vital para el éxito de la cerda y de sus lechones. La sala debe estar limpia y confortable, con una temperatura ambiente adecuada tanto para las cerdas como para sus lechones. Así, disminuiremos el estrés en las primerizas y las cerdas y también en los empleados. Después de eliminar la suciedad y los residuos que queden mediante un lavado a presión con agua caliente, debemos dejar las alas que sequen por completo antes de proceder a la entrada de los animales en ella. Verificar el flujo del chupete de agua es parte de las tareas de la preparación de la sala. El caudal de agua debe de ser de unos 2 litros por minuto. Para realizar la comprobación, podemos llenar una tapa de spray y esta debe de llenarse en unos 4 segundos. Estar preparado es clave para el éxito de los partos. Debemos tener disponibles guantes, lubricantes, agentes secantes, ya sean polvo o en toallas, las fichas de las cerdas, termómetro, todo ello listos para usar y ubicado en un solo lugar. La identificación temprana de hembras problemáticas al final de la gestación es vital, de la misma manera que tener estas cerdas bien señalizadas cuando entren en las salas de maternidad, para poder estar preparados cuando comiencen el parto y cuando se les dé de comer a estos animales, poder comprobarlos y chequearlos a fondo. Colocar estas hembras problemáticas más cerca de la puerta también nos puede ayudar para identificar y facilitar la extracción de estas cerdas en caso de que fuera necesario un destete temprano. Estas hembras deben ser examinadas diariamente y levantadas 2 veces al día para poder evaluar su estado. ¿Qué cerdas consideramos problemáticas? Consideramos cerdas problemáticas hembras que tienen crecimiento excesivo de las pezuñas y lesiones en las patas, cerdas que tienen edemas en las ubres o que tienen 5 o más partos, ya que estas hembras pueden tener un parto más prolongado y ello dará lugar a una mayor tasa de nacidos muertos. En las siguientes diapositivas hablaremos sobre la T, train, que es entrenar. Es importante colocar todas las primerizas juntas cuando entran a la sala de maternidad para poder identificar las primerizas que tengan dificultades a la hora de comer y de beber. Debemos estar atentos a la ingesta de agua y cómo se van alimentando estos animales. ¿Cómo podemos saber si una primeriza está bebiendo? Nos puede servir de ayuda colocar alimento o almidón de patata en el chupete para que la aliente a beber. Este es un buen indicador visual para asegurarse de que la primeriza ha utilizado el chupete. También, tocar 2 veces al día el chupete estimulará a las hembras a beber. En esta imagen, la telaraña que vemos nos indica que esta primeriza no está utilizando el chupete. Cuando utilicemos mecanismos automáticos de alimentación, debemos asegurarnos de tocarlos con frecuencia para estimular a las primerizas a comer. En las próximas diapositivas hablaremos sobre la A, Attend and Assist, asistir y ayudar. El seguimiento de las primerizas y de las cerdas ayudará a los lechones, pero también debemos de ayudar a las madres. Para ello, es necesario tener una persona por cada 15 cerdas con parto activo y el control de las cerdas cada 20-30 minutos para asegurar si alguna de ellas necesita ayuda. A primera hora de la mañana debemos verificar todas las hembras que han parido durante la noche y debemos buscar cerdas que permanecen incómodas o con lechones retenidos. Abordaremos todo esto en las diapositivas posteriores, en la etapa de recuperación. ¿Qué signos de malestar podemos encontrar en las cerdas?
primerizas o cerdas acostadas boca abajo, líquido teñido de sangre sin signos de esfuerzo, o esfuerzo de las cerdas en el parto sin que salga ningún lechón, o enrojecimiento de los ojos de las cerdas. En las siguientes diapositivas hablaremos sobre la última letra de nuestro acrónimo STAR, que es Recover, Recuperación. Es importante que controlemos de cerca todas las cerdas en la etapa de recuperación. Las observaciones diarias sobre los niveles de actividad de las cerdas nos ayudará a identificar las hembras que indican malestar. Debemos prestar especial atención a las hembras problemáticas. Lack of appetite in a sow is a symptom of sickness and/or constipation. If the sow is sick, the rectal temperature will often be elevated. The goal is to treat the females with a high temperature before she goes off feed. Es importante chequear la temperatura de las cerdas 24 horas posparto. Debemos tratar a las cerdas con fiebre, siempre de acuerdo con las recomendaciones del veterinario de la granja y según sus protocolos. El manejo del alimento y el agua es una parte esencial en la recuperación de las cerdas. Debemos verificar el flujo de agua y su acceso diario. Además, debemos asegurar proporcionar acceso completo al alimento y al agua las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Las hembras problemáticas debemos de levantarlas 2 veces al día para poder verificar su condición. Es muy importante evitar interrupciones de la alimentación durante la lactación. Para ello, debemos proporcionar alimento fresco todos los días, limpiar y ajustar los comederos y eliminar el alimento que se ha estropeado de cada comedero. La ingesta máxima de alimento para las cerdas ocurre cuando la temperatura del ambiente está entre 65 y 68 grados Fahrenheit. Debemos de ajustar gradualmente la temperatura ambiente después de que el lechón tenga 3 días o más, para que la cerda se sienta cómoda. Si tiene alguna pregunta con respecto a este vídeo, comuníquese con nosotros, tanto para revisar la preparación de la sala de partos, la maximización de la ingesta individual de alimento en cerdas lactantes o aspectos prácticos de manejo de la condición corporal de la cerda. Estas son recomendaciones generales y alentamos al personal de producción a seguir los protocolos de la granja. Las granjas deben tener procedimientos creados y aprobados por su jefe de gestión de la producción.